Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, a los que nos ven a través de estas plataformas de redes sociales. Acá ya con el Sin Fronteras, ahí está este carrito que es inmortal. Ahí este Corolita 2003 que nos transporta hacia diferentes destinos de El Salvador. Y ahora pues acá nos encontramos en Cantón Cantarrana. Hasta Santa Ana nos vinimos apenas a 5 minutos de la ciudad heroica de Santa Ana, acá sobre la carretera. Por ahí está, creo que puedo hacer, ¿cómo se llama? Zoom para hacer referencia. De hecho, creo que se ve desde acá. Voy a caminar así despacito. Ahí está. La carretera allá hacia El Naranjo, que conduce hacia la Ruta de las Flores, ¿verdad? Ahí, acá en lo que es Santa Ana, nos vinimos hoy a hacer otra encomienda. Acá, una suscriptora, Niña Edisa, saludos para ella y para todos los que nos están viendo por ahí a través de las plataformas de redes sociales, a través de Facebook, YouTube y por supuesto agradeciéndole a Dios, ¿verdad?, por darnos la salud y la vida y la oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder agradecerle a Dios, ¿verdad?, por este nuevo día de vida que nos da. Y acá pues ya voy a mostrar ahí estos cipotes con las cumas bien afiladas, con los machetes bien despellejados. Ahí están ellos ya empezando lo que es la limpieza de esta propiedad, de este terreno ubicado acá en Cantón Cantarrana, acá en el municipio de, o en el departamento de Santa Ana, ¿verdad? Acá cerquitita de la ciudad heroica. Saluditos ahí para los que nos están sintonizando a través de las plataformas de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias siempre por apoyarnos, por la preferencia a nuestras redes sociales. Siempre pues agradecerles, ¿verdad? Y pedirles también que nos den su valioso y poderoso like, compartan y comenten, ¿verdad? Ahí cada uno de nuestros videos. Y bueno, vamos a continuar. Ahí voy a mostrar ahí estos muchachos que están dándole con todo. Bueno, entonces acá ya iniciando lo que es la chapoda, ¿verdad?, o limpieza de esta propiedad, de este lote de 20 por 40, me dice que es. Mire, ya prácticamente rodeado de muro, ¿cómo se llama? Prefabricado. Ahí está. Es muro prefabricado o para los que tienen ahí ¿cómo se llama?, también la intención, ¿verdad?, de hacer ese tipo de cercado. Esto lo venden por piezas y solamente usted lleva las medidas de cuánto es el perímetro que va a usted cerrar y ellos le hacen más o menos un presupuesto, ¿verdad?, una valoración, y ellos mismos hacen lo que es la colocación, ¿verdad?, del muro, o sea, la construcción, que bueno, que viene siendo prácticamente casi solo ensamblando, ¿verdad?, ahí las piezas. No es algo, digamos, tan costoso, es, digamos, algo que es, en términos generales, ¿verdad?, viene siendo mucho más rápido y mucho más fácil, por supuesto, también de colocar, ¿verdad?, para ahí tener, bueno, para que tengan más o menos una idea, ¿verdad? Este sería muros prefabricados. Y bueno, y ahí estamos, ya iniciando con lo que es la chapoda acá de esta propiedad.
Bueno, como digo, ¿verdad? Nos vinimos ahora hasta el departamento de Santa Ana, hasta la ciudad morena de Santa Ana, acá en Cantón Cantarrana. Como dije, bueno, ya mencioné ahí, ¿verdad? La salida, allá, ¿cómo se llama? Está sobre la carretera hacia Los Naranjos, hacia El Naranjo, perdón, hacia El Naranjo. Acá es, ¿cómo se llama? Cerquita de. ¡Ey, los vemos, maestro! ¡Gracias! Así que bueno, cerquita acá, de la ciudad morena de Santa Ana. Y pues como digo, ¿verdad? Ya iniciaron estos cumeros, estos trabajadores ahí. Mire, se necesita una cuma, una, ¿cómo se llama? Un corbito, un machete, ¿verdad? Bien afilado y dejémosle con todo. Ahí está. Anda mi tío Juan, que ahora es el supervisor de obras. Aparte de ser el motorista del canal, ya lo contraté, ahora ya tiene un sueldo base. Va, tío. Vaya niña Edisa, y para los que están viendo ahí, ¿verdad? Claro, quizás no es lo más recomendable, pero pues acá, en vista de que no hay directamente un lugar donde dejar la basura, se hace esto, vea, el basureado, valga la redundancia, la limpieza, y luego pues se le da fuego teniendo el control de no dañar los árboles. Ahí está, mire, lejos de los árboles, y así pues evitar también algún daño a los árboles que están acá y a los arbustos, que también se ha tenido en cuenta dejarlos ahí, ¿cómo se llama? Protegerlos, pues. Así que aquí estamos ya casi finalizando. Niadiza, totalmente diferente su terreno, estaba, ¿cómo se llama?, con maleza. Y pues acá mire qué bonito, ya se ve diferente, ya se ve limpio y parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Y ya casi se viene el chaparrongo, el chaparrazo de agua. Y pues bueno, como le repito, pues aquí estamos todavía, acá en este lugar retirado de nuestro cantón Barahona. Acá, allá está el Sin Fronteras. Y aquí andamos, Niedisa, y a todos los que están pendientes ahí de del video, ¿verdad? Este es un trabajo más encomendado. Gracias por la confianza que me dan. Gracias por también de alguna manera poner ahí un granito de arena, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas que trabajan con nosotros, porque de alguna manera también se les da trabajo, ¿verdad? Para que ganen sus chirilicas. Y pues luego del trabajo ya terminado, pues vamos a hacer otro videíto. O bueno, quizás lo vamos a agregar a este, pero bueno, hay pendientes ahí a todos, ¿verdad? Ahorita pues ya estamos casi finalizando lo que es, o están finalizando, ¿verdad? Lo que es el basureado. A ellos pues se les paga su trabajo y yo me encargo de la cuestión administrativa. O sea, yo no he cumiado. Tengo, bueno, lo digo así con toda la sinceridad del mundo. Bueno, está como lloviendo, quién sabe, ojalá que si llueve, pues qué rico, porque la necesitamos, el agüita. Gracias ahí a todos los que están viendo el video, a los que nos han encomendado algunas tareas, igual de limpieza de sus terrenos. Mire, hasta donde los vinimos hoy, acá a Cantarrana, aquí donde cantan las ranas, acá en el departamento de Santa Ana, la ciudad heroica. Solo 5 minutos estamos de Santa Ana, sobre la carretera hacia El Naranjo. Acá cerquita, apenas estamos como a 1 cuadra de la carretera al Naranjo.
Un lugar bien bonito, la verdad, me ha gustado. Bien bonito, acá bien transitado también. Hay comida aquí cerquita, comida muy rica, me gustó, la verdad. Igual mi tío, que es mi conductor, ¿verdad? También que anda por acá. Ahí, pues, por la situación, allá está, miren, ya se está acordando de cuando era agricultor, ahí ayudándonos a chapodar también. Así que bueno, gracias ahí ni a Edisa y a los que nos encomiendan estas tareas, ¿verdad? Estamos tratando la manera de servirles de la mejor manera. Muchas gracias, denle like al video, compártalo, coméntelo, y a quien nos quiera también encomendar alguna tarea, pues hacemos el esfuerzo, ¿verdad? De ir a diferentes lugares de El Salvador, aunque se nos dificulta, pero si lo programamos, creo que se puede, ¿verdad? Así que no olvide, puede marcarme a través de WhatsApp, más 503-7294-8811, o a también a Facebook, búsquenos a Lisandro Ramos en mi perfil personal, mándeme una nota de voz, un mensaje de texto, y pues ahí estamos siempre. O mándenme un texto también a través de este video, ¿verdad? Ahí un comentario, y mi WhatsApp, pues ahí está en toda la disposición, y ahí estamos con todos los poderes siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre.